número de área y ya. Cuánto silencio, my goodness. Buenas noches. Good evening, everyone. How are you doing today? Good evening. Good evening. Fine. Very good. Excellent. Very good. I hope you're doing really good because today is Friday. Y los Fridays son los Fridays, you guys. No le gusta el día Friday a ustedes, ya me estoy fijando que no le gusta el Friday. Qué callados han venido y qué pasó. Cat got your tongue. ¿Le comió la lengua el ratón? ¿O what happened? Usa teacher. Pero algunos nos toca que trabajar normal en fin de semana a veces. Yeah, that's true. That's true. Entonces no es como que wow, ¿verdad? Pero todo el fin de semana, solo el sábado. Solo el sábado. A veces vamos domingo. Oh, really? You go Sundays sometimes? Okay, so maybe that's why you don't like the Fridays. Yes. I love Fridays. Me encanta porque tengo la sensación de que todavía falta el fin de semana y el fin de semana se va a hacer. Sonia, una pregunta, sí. Ahora nos cayó un correo, un mensaje. Ajá. De un enlace. Para una clase, ¿verdad? No sé si era, si es clase yo o sé, qué. Pero no tengo idea quién lo mandó. Dice Hazel Corona. Yo entré con Cardona. Para esta parece clase era el enlace. Para esta clase, era, quiero ver si sí es para sí esta clase. Yo me fijé en el meeting sí ID. Yes. Estábamos ahí viendo con Judy. Sí, es el mismo. Y el código de acceso y es el same one. Don't worry. No sé por qué lo mandaron de nuevo, pero yes. Yes, it's okay. So, welcome to the class, you guys. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Ayer vi que estaban un poquito más entusiasmados. Y como ahora ya vieron quién es la teacher, bueno, voy a llegar un poquito más tarde. Mejor no me conecto. Porque I don't know what happened today. Pero como las reglas son las reglas, it's 8 o'clock. Well, actually, 1 past 8. ¿Se acuerdan? 1 past 8. So we're going to start with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Excellent. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lisette García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hey, Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. Thank you. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Luz Angélica no está, ok. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Okay. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. No. Sara Ivette González García. I'm here. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Okay. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Jessica Elizabeth Cárcamo Serrano. Jessica no está, ok. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Tampoco. Ok, bueno. I'm here. Oh, Judy, ahí está Judy. Oh my God, el internet era el problema. I'm here. Ok, very good. So, bueno, están pocas personas esta noche.
Para la segunda asistencia nos quedamos con las otras personas que se conectaron. Gracias por su puntualidad. Saben que eso siempre es importante. A las 8 pasamos la primera asistencia. Y recordarles que no solo se trata de decir I'm here or present, se trata de estar los 120 minutos en clases con la cámara encendida, ¿verdad? Yes, that is one of the requirements that we need to follow. Una pregunta, ¿ustedes me pueden escuchar bien? Yes. Yes. Yo a veces me escucho cortado. A veces se queda así como un robot. ¿Yo? Sí. Ah, ok. Es que ahorita se acaba, es que ahorita justo se acaba de quedar como frozen, pero ahorita ya se escucha bien. ¿Sí? Hola, hola, buenas noches, good night. Hola. Hey, Sel, good evening. Y me viene diciendo good night como que ya se va. Ya me voy, lo siento, sorry. No, welcome to the class, bienvenida de nuevo, ¿ok? Gracias. Viene apuradito. Ok, sí. Excelente. Quiero que bueno que se pudo conectar. Bien, very good. So, we're going to start with the class, you guys. Hoy tenemos una clase que requiere mucha, mucha de su atención porque voy a estar explicándoles temas que no son difíciles, porque yo no les llamo difíciles este tipo de temas. Difíciles son los de intermedio y los de avanzado, que a veces probablemente avanzado ni entiendo. Pero difícil en básico no hay. Solamente diría que si no le pone atención, se me puede perder. ¿Okay? Así que necesito esos 5 sentidos aquí, right? No vamos a estar allá por otro lado pensando en otras cosas, pensando en una hamburguesa que me quería comer o algo así, ¿verdad? Right? No, ahorita vamos a estar aquí, right now. El tema que hemos estado viendo es el presente simple. Okay, so vamos a explicar el presente simple. ¿Para qué se utilizaba? Decía yo. Para rutinas y cosas. Rutinas diarias. Ok, cosas ciertas, verdaderas y rutinas diarias. That is correct. Thank you guys. So, vamos a hablar un poquito de esto y cómo aplicarlo con la tercera persona también. Antes que se me olvide, les voy a hacer un comentario para quienes ya lo saben y para quienes no, pues también. Cuando saluden ustedes y vienen, no digan good night, porque good night es una despedida, right? Si usted ya se va para la cama, si usted ya se va y va a ver a la persona hasta el otro día o hasta otra semana, dice good night. O si está mandando mensajes y ya, bye bye, me voy a dormir, good night. Pero si usted va llegando a la clase, dice. Good evening. Good evening. Si va llegando unos amigos en la tarde, noche, usted dice good evening. Porque good night es despedida. Good evening es saludo. Right? Yes, ya clarísimo como el agua. Excelente, very good. Yes, so, teacher. Entonces vamos a pasar ahora al tema del día de hoy. Oh, esperen que se salió esta cosa aquí. Voy a entrar de nuevo. What happened? Es que reinicié la computadora antes de iniciar porque a veces me. Let me see. Aquí está principiante 2. So I'm going to share my screen with you guys. Wait a minute. Este tema está en la plataforma, como todos los otros temas están en la plataforma, pero aquí yo lo que hago es explicarlo a profundidad, ¿verdad? Explicar lo que no está allá. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Okay, wait, just give me a second, you guys. Right there. Oops. Okay, so here we are. So can you read the topic for today? Well, no, ese es el topic, pero sí en parte. Can you read the topic for today? Hazel, dándole la bienvenida. Hello. El tema, ayúdeme. Right. Dice video conference number 2, time expression for the
regular activities. Excellent. Thank you very much, Hazel. Y ven como el regular activities se sigue refiriendo a rutinas, ¿verdad? So tenemos beginner 2 in today's class 2. The date for today, ya la siguiente semana me ayudan ustedes a leer la fecha. Friday, August 20th, 2021 or 2021. Okay. Vale, vamos a hablar de esto un poquito, el presente simple, pero antes de hablar del presente simple, les voy a compartir la conversación del día de hoy para que no nos confundamos. Toda oración en inglés tiene que estar formada por sujeto, verbo y complemento. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo formar ese sujeto, verbo y complemento en el presente simple. Pero, bueno, just give me a second, porque si no, no me va a cargar la plataforma. Le voy a presentar esto ya, la semana. Ok, so aquí lo tienen, miren. El presente simple se divide en dos, básicamente. Fácil de hacer, pero se divide de esta manera. For example, I like cheese. Tenemos un sujeto, ¿verdad? Tenemos un verbo y tenemos un complemento. Sujeto, deme un segundo que no sé qué pasó acá. Subject plus verb plus complement, ¿verdad? Subject plus verb plus complement. Esto es el presente simple. En el presente simple de los sujetos I, we, you, and they, el verbo se mantiene en su forma base. Es decir, no cambia. I like cheese. ¿Qué significará I like cheese? A ver si alguien me ayuda con el significado. Me gusta el queso. Excelente. A mí también me gusta mucho el queso. So, ese es el significado de I like cheese. Estamos hablando de un hecho que es real. A mí me gusta el queso. ¿En qué tiempo? No se dice. No es me gustaba ni me gustará, es me gusta. Algo que es un hecho. Entonces, aquí utilizamos el verbo en su forma base con estos de acá. Pero en la tercera persona, como ustedes pueden ver a este lado, esta es la tercera persona singular, que es he, she, it. O el nombre de alguien, ¿verdad? He, she, it. Cuando utilizamos la tercera persona, entonces agregamos una S como regla general, pero en realidad hay más reglas que también las voy a explicar el día de hoy. Como regla general agregamos una S al final del verbo. Lo que antes era I like cheese, ahora sería he likes cheese, right? Likes, likes. Simplemente agrego una S at the end of the verb. Just give me a second. Está arreglando algo ahí. So, he likes cheese. Sería en este caso. Luego tenemos los auxiliares para negar. Para negar seguimos la misma regla, nada más que utilizamos un don't antes del verbo. Para hablar de algo que rutinariamente no es o algo que no es real, ¿verdad? Entonces tenemos sujeto, como en toda oración de inglés. Tenemos don't, en este caso vamos a negar con don't. Luego tenemos verb y luego tenemos complement, ¿verdad? En este caso de el tercera persona singular, vamos a utilizar sujeto, doesn't, verbo, y aquí el verbo ya va a ir en su forma base. ¿Alguien me dice por qué el verbo ya va a ir en su forma base y ya no va a llevar la S al final? Porque la tercera persona la agrega por la negativa. Porque la negación, que ya es el auxiliar, lleva a la tercera persona. Bien, guys, andan en todo. Y luego tenemos un complement. Esto creo que ya lo hemos visto, si no me equivoco, pero siempre hay que reforzarlo acá. So, aquí tenemos don't y aquí tenemos doesn't con la tercera persona. Sujeto siempre va presente en la oración. Siempre, siempre va a ir presente en la oración. No es como en español que nosotros decimos, me gusta tu camisa. Donde yo no digo, a mí me gusta tu camisa. ¿Verdad que no digo eso? Porque no necesitamos el sujeto. O digo, tengo hambre. No digo, yo tengo hambre. Right? Tengo hambre. Porque los verbos en español cambian según el sujeto y esto hace que el sujeto se convierta en algo tácito.
Sujeto tácito es el que está ahí presente, no se ve, pero está. En inglés no. En inglés necesitan ustedes agregar el sujeto en las oraciones, por eso es que siempre está ahí. So, mándenme al chat ahora un ejemplo utilizando este. Nada más vamos a hablar de estos. Después vamos a hablar de estos. So, mándenme un ejemplo afirmativo de estos de acá y un ejemplo negativo con don't, o sea, con estos de acá. A ver, les espero. Ahí al chat. Solo de este lado ahorita, ¿verdad? Y recuerden mandármelo junto para que no me mande. Cuando usted me le da enter y enter, la primera oración me cae de primero y cuando sus compañeros mandan las otras me cae después. Entonces mándenlas juntas. Antes de darle enter, asegúrense que ya tienen todo. Me las están mandando individuales las oraciones. Mándenlas juntas. Excelente. Thank you, Magdalena. Very good. Están correctas ambas. Hi. Like pupusas, right? Se nos olvidaba el I. Sujeto. Recordarles que el I, cuando se trata de yo, o sea, yo en persona, I, siempre es capital, siempre es mayúscula. Se fijan acá, va en medio de la oración y yo utilicé una mayúscula, ¿verdad? I eat apples, we don't eat apple. Excellent, good job, excellent, that is correct. Ahí en esa oración sería I like to drive. Driver, no. Driver es conductor. I like to drive. Wow, Luz Angélica. Ella fue más adelante y me hizo un ejemplo por sujeto. Excelente. Y aquí tengo puesto lo de las questions y es arriba. Ahí está. I like to study. Cuando tenemos dos verbos, you guys, el primer verbo, como en este caso, like, la... Le voy a hacer el ejemplo aquí para que me entiendan de qué les estoy hablando. Esta es explicación general para todos, así que pongan la atención para más adelante ya lo sepan. Cuando yo tengo dos verbos, por ejemplo, yo digo, I want to go home. Quiero ir a la casa, ¿verdad? I want to go home. Aquí tengo dos verbos y los identifican es want y es go, ¿verdad? Dos verbos, want and go. El primer verbo no necesita que le demos acción porque ya el sujeto le da la acción. Pero el segundo verbo, para hacerle link, desde el primer verbo le damos to para darle acción, ¿ok? Para ponerle su forma infinitiva. So es I want to go home. No digo I want to go home. Porque diría, yo quiero ir casa. Como que usted no pudiera, como que habláramos así cuando empezábamos a aprender español, ¿verdad? Aquí en esta tierra. Yo quiero ir casa. Yo quiero ir casa. No, ¿verdad? No tiene sentido. Yo quiero ir a casa. Want to go home. Ese to le da la acción al segundo verbo en su oración continuidad. ¿Ok? So, sigo leyendo sus ejemplos. Wait a minute. So,
So, I like study English. English, ¿qué pasa con los idiomas, you guys? ¿Se escriben primero con mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula. Ah, estoy viendo unos ejemplos. I don't like Coca-Cola. Esto va a subir en el internet y si me lo bajan, no importa. Tomen agüita. No tomen coca. No tomen coca. No le hagan eso a su cuerpo. I like to study, sería entonces en este caso, to study. Ahorita estamos hablando solo de la primera persona, tercera persona, y vamos a hablar de la tercera persona. My brother doesn't like coffee. Vaya. I like coffee, I don't like coffee. Ya vamos a hablar de la tercera persona, más adelante. I like to drive, you don't like to drive. Ahí está correcto, muy bien. Bien. Ahora sí, me van a mandar ejemplos para estos de acá. He likes cheese. Ahora vamos a mandarme los ejemplos de la tercera persona. Por eso les decía, no me manden ahorita de doesn't, de my brother doesn't. No, ahorita no. My brother doesn't like coffee. Ahorita en este caso sí me lo van a mandar. Me van a mandar un ejemplo como este. He likes cheese. He doesn't like cheese. O she doesn't like cheese. Okay. Voy a hacer un ejemplo yo, como lo que me tienen que escribir. Ahorita estamos con tercera persona. She likes, miren, aquí voy a utilizar dos verbos. She likes to dance. She, or I don't know, he doesn't speak English. Porque no está en mi clase. He doesn't speak English. She likes to dance, he doesn't speak English. Eso es lo que me tienen que mandar ahorita. Dos ejemplos similares. Recuerden enviarlo junto. I like pupusas, I don't like pupusas. Ok, bien, pero ahorita estamos hablando de tercera persona. O ese era el ejemplo anterior, creo. Ok. Ahorita hablamos de tercera persona. He, she, it. Con el auxiliar doesn't. Ok. Como los ejemplos que yo les he puesto ahí. Estos son mis ejemplos. Si yo fuera estudiante, estos son los ejemplos que yo habría mandado. Muy bien, Karen. Good job. She goes to the park. She doesn't go to the park. Excellent. Ajá, muy bien. Esa la afirmación está correcta. He wants to drink coffee. Muy bien, Reina. Excellent. Excellent, Vanessa. Hazel, good job. Very good, Beatriz. Excellent, Mario. Vaya, aquí sí me las están mandando todas correctas hasta el momento. Good. He doesn't want to drink coffee. He doesn't. Bueno, he does not want. Es la forma larga, ¿verdad? Pero doesn't también. She likes. Ajá. Aquí encontré un error. A ver si me ayudan a corregirlo. She likes play soccer. ¿Cómo cambiarían ustedes ahí? ¿Qué le agregarían a esa oración? She likes play soccer. El infinitivo. ¿El? Tú. Para darle el infinitivo. Definitivo, claro. Entonces sería she likes play soccer, no sería, sería she likes to play. Is like to play soccer. Excellent, good job. Me lo comió el chat. Ah, okay. It's okay, don't worry. He likes to play soccer, dice aquí, she likes to sing. Vaya. Menos mal, aquí hay un error.
lo voy a corregir rápidamente y no, o sea, por eso no digo nombres, solo lo corrijo. Hay uno que dice, he likes to play soccer y she likes to sing. Como así, miren. She likes to sing. Esto es incorrecto porque el segundo verbo va en infinitivo. Y el ir en infinitivo significa que va en su forma original. Original. Por lo tanto, sería she likes to. Sing, sin la S. Excellent. Good job. Very good. ¿Ven que ustedes solitos saben las respuestas? Okay, she doesn't like to sing, she doesn't like to... Aquí en la siguiente ya lo hizo correcto. My sister likes travel on motorcycle. ¿Cómo me corrigen esta pregunta, you guys? My sister likes travel. Yo dijera my sister likes to travel. Es correcto. Thank you very much, Magdalena. She doesn't like books. He likes tu pasta. No. Solo agregamos el tú cuando el que está a la par es otro verbo. ¿Ok? Pero she likes pasta. Ahí está bien. She likes pasta. No tu pasta. Porque pasta no es un verbo. He doesn't like sweet bread. Yes. She lives in Usulután. They are students. Good job. Hasta ahí estamos bien con los ejemplos que me han mandado hasta el momento. Ahora, mi pregunta es para ustedes. Honestamente, díganme, ¿se comprende cuando es tercera persona y utilizamos doesn't y agregamos la S? ¿Y cuando hablamos del presente simple de las otras personas? ¿Se comprende? Yes. Veo unas caritas así. Yes, teacher. Otros dicen yes. Y otras caritas como, me reconsidero yes. Si mejor aprendo francés. Right. Mi consejo, no aprendan francés. O sea, apréndanlo si quieren, pero si tienen que elegir entre inglés y francés, o sea, en francés en la primera clase se salen. Solo puedo decirles que es very difficult. French is very difficult. Para empezar con los números en francés, busque usted números en francés. Se quitan la gana de uno de aprender francés. Bien bonito se oye, pero no. So ahora voy a presentarles una conversación donde se muestra esto que les digo de la tercera persona, que hay reglas. Y ya también voy a explicar más a profundidad en un momento. Bien, tenemos aquí, bueno, antes de continuar con esto, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿No se escucha toda la interferencia de la lluvia? ¿No? No. Excelente, no. Porque está lloviendo peor que anoche. So, vamos a continuar. Ahora sí, entrecortado. ¿Entrecortado, si se me escucha? Sí, por rato. No siempre. Pero es ajá. Por momentitos, dicho. Sí. Por momentos, pero sí me logran entender lo que pregunto, porque cuando pregunto me dicen sí. Sí. Ok, o será por eso que se quedan callados cuando pregunto. Quiero creer yo es que es por eso. Voy a pensar yo, no se me escuchó bien. She doesn't go to the gym, he drinks water. Bien. Ok, so, voy a compartir entonces la conversation. Recuerden, si tienen duda en una pronunciación, como diría Eugenio Derbez, pregúntenme, porque para eso estoy. So, voy a ir, ya saben cómo leo, primero palabra por palabra, luego voy poniendo palabras y luego leo con entonación, para que usted no diga, what does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see, no me va a leer así, oh my God. Usted no habla así su vida diaria. What? Does, no es does, es does, Dominic, do, si usted en algún momento tiene dudas, ¿cómo se pronuncia do? Y este, solo diga dudas, como tengo dudas, do, does, ok, well, she is a secretary. ¿Qué significa A? Es el número. Una. Una. Cualquiera, ¿ok? Una. O uno. ¿Por qué a veces se escribe N con una N a la par? Porque
significa la siguiente palabra. La siguiente palabra es como comienza la siguiente palabra. Con vocal. Si inicia con consonante, utilizamos. En. Y si inicia con vowel, usamos. En. En. That is correct. Good job. Me alegra saber que lo saben. Secretary. Secretary. No digan secretary, porque no, aquí no hay una R fuerte. Secretary. Oh, I see. No digan oh. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Es, no es oh, es oh, ¿verdad? Bonito, así, oh. I see. What does she do? Pronunciación de la V. Every day. Every day. Exactly. Exactly. No exactly. 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 Okay. Un par de personas practicando en sus casas y los demás diciendo buen trabajo, teacher. Así, sí, así cabal, como así como usted dijo, así es. Right? Oh my goodness. Oh, I see your point. Your point. Well, miren, ¿se fijan cómo aquí están utilizando el presente simple de la tercera persona? Yes. Ahora ya entiendo por qué lleva esa S, ¿verdad? Well, she types reports. Reports. No me vayan a decir como ayer que escuchaba reports. Reports. No. Reports. La R arriba. Reports. And sends emails. Every day. She is a. Miren aquí, esta es una cosa por lo que los salvadoreños somos conocidos en Estados Unidos. Hardworking. Hardworking. ¿Qué significará hardworking? Trabajador. Una persona trabajadora que trabaja bien duro, ¿verdad? No le importa trabajar. O sea, si nos conocen y eso es bueno. So she is a hardworking woman. Woman. Okay. Woman es el singular. ¿Saben cuál es el plural cuando decimos mujeres y no mujer? Women. Women, correct. Y se escribe así, ¿verdad? Women. Women, bien. Solo era para rectificar. Absolutely. Oigan. Absolutely. Absolutely. Ustedes desde su casa repitiendo lo que la teacher dice. Claro que yes, como que no. Does she, miren pronunciación de V, arrive, does she arrive early, no se me duerma, no se me duerma. Yeah, she is the first, no se dice first, se dice first. First, yeah, she is the first person to arrive in the office. Importante, eso ya lo había explicado antes, pero también lo voy a explicar ahora. The office. Esta palabrita que ustedes ven aquí, se lee the y se lee the, ¿ok? The es cuando la palabra que está a la par inicia con una vocal y the se pronuncia cuando la palabra que está a la par inicia con una consonante. ¿Entendido? So, she's the first person to arrive in the office. In the office. ¿Ok? Voy a leer ahora uniones. What does Dominic do? What does Dominic do? Esto lo leerían así. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Oh, I see. I see. What does she do? What does she do? What does she do? Every day. Exactly. Exactly. Oh, I see your point.
I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Hardworking woman. Hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She, ¿cómo es? Es early, early. Arrive. Blah, blah, blah. Does she arrive early? Yeah. She's the, ¿cómo se pronuncia esta palabra? First. No existes ahí. First. Person to arrive in the office. Ok, ahora lo voy a leer así como lo tienen que leer ustedes. Nada de what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? No, usted no habla así en español, ya se los he dicho siempre. Así que vamos. What does Dominic do? Es una pregunta. Yo me estoy preguntando algo. Okay. What does Dominic do? Well, she is the secretary. O sea, es obvio, es la secretaria. Oh, I see. What does she do every day exactly? Entonces, aquí le dice, ¿qué es lo que Dominic hace? Ah, es la secretaria. Ok, pero ¿qué hace exactamente? Le dice a esta persona. Ah, ya te entendí, le dice. I see your point, ya vi tu punto. Y le describe qué hace, ¿verdad? Vamos a comenzar. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, exclamación. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. O sea que Dominic es la secretaria, hace un montón de cosas y es la primera en llegar a la oficina. O sea, nosotros, ¿verdad? Todos hacemos eso. Nunca llegamos tarde. Never. Así como a la clase, nunca llegamos tarde. Ok. So, vamos a ir a practicar esta conversation y voy a llegar yo a los breakout rooms. Pero antes de irnos para allá, ¿quieren ustedes que yo amablemente, cumpliendo con mi trabajo, les repita la pronunciación de una palabra? Sí, teacher. Dígame, Ana Gladys. Yo, ahí donde dice Sonia. Yes, teacher. Dice absolutely. ¿Cómo es? ¿Cómo se pronuncia la palabra? Absolutely. Absolutely. Absolute, como que dijéramos hasta ahí, absolute, y luego li, absolutely. Absolutely. Se lo voy a escribir en el chat, como podrían decirlo bien, espérenme. Absolutely. ¿Así? Digan. Absolutely. Absolutely. Espere. Absolutely. No, ok, ¿alguien más me dijo que también tenía pregunta? Ah. Absolutely. Escuché que alguien más dijo, sí, teacher. ¿Podría ayudarme, por favor, con secretaria y exactamente? Ok, secretary. Secretary. Yes. Secretary. Exactly. Exactly. La E se pronuncia completa. ¿Esta E? Sí. Exactly. 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 What does she do every day? Exactly. Yes. Gracias. Ok. ¿Otra? ¿Cómo dice Beatriz? Se le escucha cortado, Beatriz. Hardworking. Esta. Hardworking. ¿Otra? ¿No? Hard. Hace la R. Hard.
Are working. La, yo sé la que palabra aquí... que está después de donde habla Sonia. Ajá. Donde dice arrive. Esa otra palabrita. Ah, ok, esta. Arrive. Arrive. Y la otra, la de la par. Early. 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 Ok. ¿Otra? No. Ok. Si ustedes... Diga, Stephanie, perdón. Es types, types, o esta. Sí. Types. 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 Okay. Bien. Ahora, si vamos a los breakout rooms y vamos a practicar con nuestros compañeros, no quiero que usted escuche una palabra que no está pronunciada bien y se quede. Uy, la pronunció mal, ¿verdad? No le voy a decir nada. Aclárele a su compañero o compañera y dígale, la teacher va a disculpar, ¿verdad? No es que yo tenga nada contra usted, pero la teacher dijo que si yo sabía la pronunciación, se la dijera. Entonces le explica cómo se pronuncia, porque si no, entonces ahí va a estar usted oyendo y solo se va a quedar como, vaya, no le voy a decir. Este es conocimiento compartido el que vamos a hacer. ¿Se comprende? Hágame así para que yo vea que sí. A todos los estoy viendo al mismo tiempo. Yes. Yes, teacher. Yes, dígame. Yes. Excelente. Yes. Vamos a ir a breakout rooms de 3 o 4 personas. Se toman turnos diciendo la conversation. Los mando así por, no los mando de 2 porque a veces no, alguien no se conecta, a alguien le falla el internet. Así que tomen turnos. Vamos. Teacher, ¿no podría mandar de nuevo la invitación? La invitación, ok, ahorita. No se una a este porque ese no es su room, únase a este. ¿Tomasa le llegó la invitación? Judy, ¿sí le llegó?
Judy me la sacó. Sí, teacher, me sacó. Vaya, déjame ver si la puedo volver a unir. Ok, thank you. Intente ahí. Ahorita, teacher. José, ¿qué me le pasó, José? Ay, ¿me escucha? Sí, me lo sacó del breakout room. No, yo me salí porque estaba de hablar y no me escuchaba. ¿Nadie lo escuchaba? Pues al parecer no. Vale, lo voy a mandar a otra breakout room entonces y voy a ver qué pasa allá. Porfa. Ahí está. Thank you. Dominic, tú. Usted va a seguir, Sergio. Yo empiezo. Ok. What does Dominic do? Well. She has secreted. Oh, I see. What does she do? Entendido yo. Sí, yo. Y qué bien, ahí viene la teacher ahorita, tal vez nos explica. Ah, para que soy Hola. Buena. Estamos, es que yo creo que entendí al revés. Yo estoy pronunciando. Yeah, she's the first person to arrive in the office. Y dice Magdaleno que es she's the first. No. She's the first person to arrive in the office. Entonces, así como digo yo. Sí. Yes, she's the first person to arrive in the office. Yes. Vocales, the. Consonantes, the. The. ¿Ok? ¿Cómo, teacher? ¿Cómo otra vez repita? Vocales, the. Consonantes, the. Ah. Ok. In the office. ¿No? ¿Cómo es? In the office. Okay, thank you, teacher. Mm-hmm. You're welcome. Muy bien. Okay. Señorita.
Good evening. Good evening, Carla. Good evening, teacher. Qué bueno tenerla por aquí, ya. Okay, so. A ver, estoy esperando que se conecten los demás que estaban en breakout room. I'm sorry because I work at this night. Oh, so you're working tonight? Yes. Okay. Pero sí puede estar en este momento de la clase, ¿verdad? Sí, ahorita sí ya. Okay, bien. Thank you, Carla. Thank you, teacher. Very good. So, a ver, bien, ahí vienen todos. Ahora vamos a cambiar la dinámica. Ahora voy a poner algunas personas a que lo lean acá para corregirles together. Así que voy a tener aquí mi papelito de anotar errores y vamos a corregirlos together. Le voy a pedir, please, a Reina Guadalupe. Y le voy a pedir a Mario Sergio. So, Mario Sergio is going to be Matt and Reina is going to be Sonia. Okay? So, let's start. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point where she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office. Excellent. Thank you, guys. Thank you very much. So, aquí podemos ver qué pronunciación, muy bien pronunciación, pero la entonación nos hizo falta sentimiento. Estábamos con los nervios, sentí en algún lado y en otro lado, así como que tranqui, 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 cuando yes, ¿verdad? Podemos ponerle un poquito de feeling. Le voy a preguntar a las últimas dos personas y estas personas van a ser José Arnoldo y Luz Angélica. Okay, José Matt and Sonia Luz. Okay, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Wow, very good. Te pusieron un poquito más de feeling. Así que vamos a darle un aplauso a Reina, a Mario, a Luz y a José. Good job, guys. Gracias por su participación. El que no aplaude es porque les tiene envidia. Ya, yo ya dije, eso es todo. Thank you. Okay. Very good. Good job, guys. So, ahora entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Según lo que veo, sí entendimos ahora un poquito más la conversación. Ya no hubo tanto error como ayer. Ya veo que le estamos agarrando un poquito más y sí me están preguntando cuando tienen dudas, que es lo más importante. Contestemos entonces esto. ¿Cuál sería el correcto en cada caso? Voy a pedir participación de algunas personas para que me ayuden. Entonces... Me, teacher. Who say me? But Carla, you wanna help me? The number one. Uh-huh. Is she types report. Excellent. Good job, Carla. Thank you very much. Yes, it's correct. Vamos ahora con Tomasa. ¿Me puede escuchar, Tomasa? Yes, teacher. Okay, so she es el sujeto. ¿Cuál sería el auxiliar que yo utilizaría con she? Do or does? Does. It's correct. Does she arrive late? Thank you. Y ahora vamos a preguntarle a Concepción. Concepción, el sujeto es she, pero tenemos un auxiliar ya que es does.
Entonces el verbo correcto sería arrive o arrives. Está en mute. Arrive. Arrive, ¿este? Sí. That is correct. Thank you very much, Concepción. Bien, you guys. Bien, bien. Vamos bien ahí. So, la primera oración completa, me la lee, por favor, Vanessa. She types report. Reports, reports. She types reports. Thank you very much. Sara. La segunda, disculpe, yes, que estaba ahí. It's okay. Does she arrive late? Thank you very much, Sara. Vamos con Hazel. Does she arrive? ¿Y lo último? Perdón. Does she arrive early? Excellent. ¿Y qué significa late, you guys? Tarde. ¿Y qué significa early? Temprano. Correct. Good job. Andan con todo, ya vi. Excelente. So ahora vamos a hacer esto. Miren, aquí dice ya lo que yo ya les había explicado, ¿verdad? El simple present for the third person singular, agregamos S. ¿Ok? Y para las otras personas que son plurales, o son I, no hacemos eso de la S, sino que simplemente lo dejamos el verbo en su forma base. Pero como no nos vamos a quedar con esa explicación tan simple, déjenme explicarle. A ver, no, ¿de dónde estoy? Wait a minute. Déjenme explicarles cómo son estas reglas. ¿Ok? Pongan atención aquí porque si no, sí se me pueden confundir y pues, ok. So, aquí estamos. Miren, estas son las reglas. A la mayor parte de los verbos solamente se les agrega la S al final cuando hablamos de la tercera persona. Ok, aclarando que esto es cuando hablamos de he, she, and it, right? He, she, it. Oh. Oh my goodness, ¿qué pasa? Ahí está. He, she, it. Esto. La mayoría de verbos son con S al final. Esa es la regla que ustedes tienen que tener en mente, la general. Luego dice, los verbos que terminen en verbs ending in double S, SH, CH, X, N, ES, ¿ok? Y también en O, si también terminan en la letra O, también aplica esta regla. No se pongan acá, pero aplica. Hola. Dígame. Ok. So, se les agrega ES. Ya no solo se les va a agregar la letter S. Now we add ES. So, kiss se convierte en kisses. Wash. ¿Qué es wash? ¿Alguien sabe qué es wash? Lavar. Exactly. Y watch. Ver. Ver. Ok. Como el car wash, ¿verdad? Car wash. So, washes. Como I wash my clothes. Watch she bear. Washes the dishes. Right? O I wash my car and he washes the laundry o the clothes, la ropa. Watch. Se convierte en watches. Fix se convierte en fixes. ¿Ok? Ahora, en esta sí pongan mucha atención porque varias personas se me equivocan. Si el verbo termina en consonante y la letra Y, consonant en Y, solo si termina en esas dos letras, consonant en Y, yo voy a eliminar la letter Y y la voy a convertir por una I y luego agrego ES. Como es el caso del verbo study que tenemos acá. Study. Miren cómo desaparece la letter Y y se agrega I, E, S.
A ver, voy a poner mute ahí a quien está cayendo el mensajito. IES. So studies. Cry, que es llorar, se convierte en cries. Porque la que está antes, consonante, consonante. Antes de la guaya hay una consonante. Por eso aplica esta regla. Les explico y les rectifico que es consonante porque aquí, miren en este caso, si la que está antes es vocal, no aplica la regla. Y solo agrego la letra S. ¿Ok? No aplica la regla y solo agrego la letra S. Hagamos ejemplos. Con la primera, work. She works every day. Con la segunda regla, watches. Okay. He watches the video. En la tercera regla, puedo también poner nombres de persona. Mario studies English, porque es con mayúscula, claro. Y en la última regla, she plays soccer. ¿Ven? Ahora ustedes mándenme un ejemplo por cada regla. Al chat, todos los ejemplos juntos. Me van a mandar un ejemplo. Pueden tomar cualquiera de los verbos. Cualquiera de los verbos en cada una de las reglas. No es un ejemplo por verbo, es un ejemplo por regla. ¿Ok? ¿Me comprenden lo que van a hacer? Háganme así, porque hay otra cosa, de otra forma, yo veo sus caras de... Yes, teacher. ¿Entonces están afligidos o qué pasó? Ok, thank you, Magdalena. La lista. La lista, en lo que ustedes hacen esos ejercicios, yo paso la lista. Gracias, miren ahí me están escribiendo. Yes, very good. Sí, porque ayer de último se me olvidó, you guys. Yeah, that was my mistake. Sí, let me look for it. Este es mi grupo correcto. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Thank you. Hazel Ruth Merala Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivera Ventura. I'm here. Okay, déjame un segundito. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here, teacher. I'm here. Excellent. Thank you very much. Very good. Estoy viendo sus ejemplos. Teacher, I have a doubt. Yes, tell me. How do you say esta noche? This night. No, pero hay otra palabra para decir hoy en la noche. Tonight. Tonight, tonight. Yes. Can you spell me, please? Can I spell the word? Yes. Yes. C-O. Yes. N-I. Yes. G-H-T. G-H-T. Yes.
Thank like you. This. Thank you, teacher. Uh-huh. Ok, ya tengo los ejemplos de... Ay, aquí tengo uno. She dance bachata. She dances sería. She types a letter. He fixes my pants. Oscar files documents. Flies. Pero flies es volar. ¿Vuela los documentos? ¿No quiso decir files the documents? Porque flies the documents. ¿Cómo? Comet. ¿Cometa? Oh, the comet. Ok, the comet. Escuché, pero, ok, escuché, perdón, leí otra cosa. Es kite, mejor diga kite. En lugar de cometa, diga kite. Que eso es piscucha. Kite. Si quieres, se lo deletreo. K. Okay. I. Okay. T. Uh-huh. E. E. Kite. Kite. Yes. She dances to the music. They kiss. They misses every day. They. ¿Por qué tenemos they? Si estamos hablando de he, she, it. Recuerden, solo estamos hablando de he, she, it. He dances, dances, every Saturday, creo que quiso escribir ahí. Saturado le corrigió el corrector. Supongo que fue el corrector que le dijo saturado. English, los idiomas se escriben con, ¿qué primero? ¿Mayúscula o minúscula? Ya pregunté. Capital letter. Capital letter, that is correct. He teacher. Copies the class, he says, I love you. Yes? How do you say, vuela alto? Fly high. 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 Fly high. High, alto, high, yes. Okay. Thank you. Yes, you're welcome. Hoy me toca quedarme con Beatriz. ¿Verdad, Beatriz? Yes, teacher. Okay. Varias personas que no me han mandado sus ejemplos todavía. A ver, estoy leyendo los nuevos ahorita. She cries on her phone. She dances on Saturdays. Saturdays, mayúscula. Todos los días de la semana la primera letra es mayúscula. Capital letter in the first letter. She kisses her children. Her, no hers, hers. Her, her, hasta la R. Studies, Sonia, studies. Le hizo falta la U, studies. Floor dances. El dance, se están comiendo la S. Mucho he visto que se comen en el dance la S. The kid plays. The kids play soccer. Very good. The kid plays. Place. Recuerden que estamos hablando de una tercera persona. He watches TV. No me le agregó la S ahí. He watches TV. She kisses her boyfriend. The bird flies high. Yes, solo agregamos esas que dije ahí. She dances every day. She dances cumbia. He copies you dance. Como en TikTok. She listens to the radio. He watches TV. She cries. When she listens romantic music. He plays tennis. Ay, a mí no me gusta la música romántica, you guys. Por eso, justamente, porque siento que es tan sad.
He reads the book, she studies in the house, she dances every day, Katy cries forever. Ok, pero me hizo falta un ejemplo ahí. Donde sí, ah no, she studies, ya lo vi arriba, bien. Ok, so, aquí sigan viendo sus ejemplos. Lo que quiero que quede claro, y me fijé ya, es que cuando va la tercera persona, ¿cuáles son las terceras personas singulares? A ver si me ayudan. She, he, it. Correct. Puede ser también el nombre de alguien, ¿verdad? Solo de una persona, porque si ya son dos, ya no es tercera persona singular, ya es plural, entonces no vale. También puede ser Carlos, Pedro, Juana, Johnny, el Brian, Carmen, Sofía, Alexia, whatever, right? El nombre de una persona. Se agrega S, E, S, so S, E, S, I, E, S, or just S, según corresponda en la regla. ¿Bien? No solo me escriban el verbo tal cual. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver. Tomen captura a esto. Y vamos a elegir la opción correcta. Y luego, no solo vayan a los breaker rooms, vaya, ya elegimos la correcta, pienso que esta es esta, esta es esta, esta es esta. ¿Por qué? ¿Por qué esta la correcta es esta? ¿Ok? Ajá, ahora alguien que lea la oración. Bien, ahora la quiero leer yo la oración. Bien, excelente, qué buen trabajo. Pasemos a la 2. ¿Ok? Y luego vamos a leer todas las oraciones de nuevo. Y le vamos a corregir pronunciación. Y así. No vayan solo, esta es la respuesta, esta es la respuesta. Vaya. Una vez me tocó un grupo, no sé si fueron ustedes, you guys, no sé si fue el grupo pasado, y me corrigen si fueron ustedes, me ayudan. Que llega y le dice a alguien en el break room, ¿cuál es la respuesta de las 5? Y le dijo, oh, pues yo qué sé, leave. Y se queda, ah, vaya. Y yo, ¿pero por qué? Usted solo pregunta la respuesta, voy a copiarla, ya la tengo. Si la teacher me pregunta, le digo que es esta. ¿Pero por qué? Ni siquiera preguntó. Solo se conforman con que le diga tal y ya. No. Hagamos el primer ejemplo. So tenemos Bob always drinks tea in the morning. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Drinks. Drinks. Excelente. ¿Y por qué sería drinks y no drink? Porque es tercera persona. Estamos hablando de él. Bob es él. Bob es he. Y hablamos de una tercera persona, ¿verdad? So, por lo tanto, Bob drinks. Ahora, ayúdeme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Stephanie de La Paz, a leer la oración completa. Si se equivoca, yo le ayudo. Sería... Bob always drinks tea in the morning. Yes, very good. Always. Esta se leería más como oh, always, ¿verdad? Always. Bob always drinks tea in the morning. Good job, ¿ven? Y así vamos a ir a participar en los breaker rooms. ¿Tomaron captura? Yep. Yes, teacher. Ok, bien. Yes, I have. So, yes, ya con la captura. Yo no, vamos teacher, a... permítame un momento. Ok, ahí está. Y vayan, practiquen, díganlas, léanlas. Terminaron de hacerlas. Ahora vamos a leerlas. Miren, ¿y qué les parece si hacemos otra oración? Así como la teacher dijo. Vaya, hagamos esta con este verbo. Es teacher. Momento de trabajar, ¿ok? Diga. Teacher, ¿la puedo compartir? Ya está ahí. Partir de nuevo, por favor. ¿No se ve? ¿No se ve, you guys? Y creo que es mi señal, lo siento. Yes. Ah, ok. Pero ya está ahí. Sí, igual no importa. No importa, porque algún compañero la puede compartir en la sesión que esté usted, ¿ok? Bien, compañera. A ver. Sí, aquí estoy bien. Y aquí estoy bien. Bien, let's go.
teacher nuevamente me sacó cuando estaba asignando nuevos grupos. A ver, la voy a unir a este, pero no se una porque ese no es su grupo. Ahorita en este, en el 1, sí, ahí únase. ¿Llegó la invitación?
¿Tú quieres ir a casa? Creo que sí. Primer person. Do you? La 8. La 8 sería I don't. I don't watch television. Television after or school. Ya están todas, ¿verdad? Ahora las repetimos. Sí, a ver, repitámoslas. Yes, claro que sí. Comienzo. Excelente. Drinks tea in the morning. Correct, good job. What does she like? Good job. My sister doesn't play tennis. They often visit the grandparents at weekends. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen, verdad? Sí, así sería. Sí, porque seguimos, sí, porque la tenemos siete. Que seguir respetando la regla. Pues sí, pero esta es la... Entonces, esto sería ellos, no sería tercera persona, entonces mantenemos siempre come. Ok, la siete. Come from, así queda. Correcto, sí. Okay. Así cabalito. Sí, porque your parents es una tercera persona, pero plural, ¿verdad? Ya no es singular. Correcto, es ellos. Yes, correcto. Sí, a eso me refería. Entonces, ¿qué haría? Where do your parents come from? That is correct. Okay. Okay. Yes. Do you want to go home? Esa sería do. Sería do. Wow. To go home. I don't watch television after school. Bravo, bravo, Tomás. Tomás Saideta. Vale, hoy voy a ir. ¿Queda usted? ¿Me toca a usted? Sí, ahí a voy. Usted le toca. Usted me está bien. Ok. Both always drink tea in the morning. What does she like? My sister does not play tennis. They often visit their grandparents at weekends. We sometimes go to the ice rink. Where do your parents come from? Do you want to go home? I don't not watch in the morning. What does she like? Hola? It's likes. Excellent. Likes. Like. Sería con S. Likes. Likes. Yes, likes. Entonces, es what does she like? Pero ¿por qué? Dejamos el verbo como es en su base original. Porque ya tenemos el does. No. Ah, yes. What does she like? Sería sí, like. What does she like? She likes. Sin la S lo he puesto. Sería redundante. Correct. Number three. Number three is para Sonia. Voy. My sister.
que no estaba participando, pero de verdad que tengo un maestro que lo he agarrado de poner las clases a las 8 y no puedo renegar porque, pues sí, me puede dejar la materia. Entonces, no sé cómo habíamos quedado, porque estaba viendo que estaban diciendo en una que porque no era tercera persona o algo así, pero no sé en cuál era. En la número 4 es que dijimos que es solo visit porque están hablando de they, ellos. Entonces sería they often visit their grandparents at weekends. Porque hoy no querían venir, querían quedarse en los breakout rooms. No, se me duerma. Está rico el clima. Está lloviendo. Aquí está lloviendo. Aquí también. De ladito. Pero Santa Ana es, Santa, de Santa Ana, ¿verdad, Sonia?
Sí, Santana es más fresquito. Eso sí. Está fresquito y lloviendo. Yeah. Y aquí, o sea, les creo, si aquí está fresco, ni me imagino allá. Bien. Sí. Me gustó y voy a resaltar que en varios breaker rooms, varios, no todos, estaban, teníamos hasta maestros en los breaker rooms que les dirigían, muy bien, lo dijo bien, excelente, tal persona, ahora tal persona, yes, excelente, aplaudo eso. Usted sabe que va para usted, entonces usted agárrela. Bien. So, otros breaker rooms estaban bien calladitos, haciendo otras cosas. Allá no sé quién, espéreme un ratito. Ya me pasó en el anterior que no me le hablaban a un compañero y él va de hablar y nadie me le hablaba, hasta se salió del breaker room. So, no. Ahora vamos a corregir estos, pero together. Así que yo tengo esto aquí y lo vamos a corregir together. Le voy a pedir a una persona que me lea la oración completa, como ya queda correcta. Pero no solo eso, le voy a preguntar, ¿y por qué está correcto así? Ah, es que en el grupo así dijo la compañera. Ah, pero ¿por qué? No sé, teacher. No, ¿verdad? Por eso les dije, pregunten por qué. ¿Por qué se hace esto así? ¿Por qué esto así? ¿Verdad? Así como los niños, que todo es por qué. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué? ¿Y por qué comemos? ¿Y por qué? Right. So, así seamos. Curious. La primera ya la teníamos y ya me dijeron por qué. Así que vamos con la number two, que me va a ayudar alguien que no me haya hablado hoy. José Arnoldo. Quedaría, what does she like? Okay, what does she like? ¿Por qué does y no do? Porque es tercera persona del singular. Okay, ¿y por qué like si no, por qué like y no likes? Porque ya tiene does, que es el, se me olvidó la palabra. Auxiliar. El auxiliar es. Excellent, good job, thank you. Excellent. So ahora vamos con, so sería aquí, what does and like. So vamos ahora con Ana Gladys. Okay. My sister doesn't play tennis. ¿Por qué doesn't y no don't? Porque... ¿Por qué? Porque sí, picha. Al final así le contestamos a los niños, pero conmigo no va a funcionar. Es broma. Porque es tercera persona, dice, my sister es tercera persona. Ajá. ¿Y por qué? Digamos, si yo pudieras un sujeto, my sister, lo pudiera cambiar por un pronombre, ¿con cuál podría cambiarlo? ¿Qué es my sister? He, she, it. She. Is correct. Thank you. It's she. Okay. Very good. So, vamos con Carla Patricia. Carla Patricia, help me with number four. They often visit their grandparents at weekends. No lo escuché bien. Visit o visits. Visit. Este. Yes. Excellent. ¿Por qué es visit y no visits? Because, porque estamos hablando de ellos. De, sí, de ellos. No, y no es primera persona. Tercera persona singular, ¿verdad? Ajá, tercera persona. Ok, excellent. Thank you very much. Vamos con Mario. Ayúdame con el number five, Mario. We sometimes go to the ice rink. Excellent. ¿Por qué es goes y no? ¿Por qué es go y no goes? Porque no es tercera persona. ¿Cuál es el sujeto? We. Correct.
Beatriz. Okay. Where do your parents come from? Okay, where do your parents come from? Your parents. ¿Con cuál sujeto, con cuál pronombre podría yo cambiar your parents? He, you, we, they, I. ¿Ellos? Ajá, ¿y de ellos es? Parents. No, they. Pero ellos es en inglés. They, correct. Ahora ayúdeme. Tomasa. Ayúdeme, Stephanie. Do you want to go home? ¿Por qué es do y no does? Es hablando solo, bueno, de primera persona, podría decir. Segunda. Es hablando de segunda okay. persona, perdón. You, okay. ¿Y por qué want y no wants? Porque... explicarlo. No es que es singular. No, no es tercera persona. ¿Ok? Es tercera persona, perdón. Correcto. Uh-huh. Bien, vamos con Janet. I don't. Ok. Watch television. No sé cómo se pronuncia. Television is correct. After school. Okay, ¿por qué es don't y no doesn't? Porque no estamos hablando de terceras personas. Okay, thank you very much. Yeah. Esas serían las respuestas correctas. Ahora déjenme explicarles algo que ya vi que me les anda dando ahí vueltitas en la cabeza y no me están entendiendo bien. Primera persona es donde yo estoy. ¿Ok? Si hablo de mí, yo soy primera persona. Para mí, yo soy primera persona. ¿Ok? Entonces, I es tercera persona. Pero esa es primera persona del singular. ¿En dónde más estoy involucrada yo? En primera persona. Aparte de I. We. Porque yo estoy con los demás, ¿verdad? Estoy involucrado ahí, involucrada. Entonces, we. Esa es la primera persona plural. Primera persona, apréndanse, primera persona es cuando soy yo o cuando estoy involucrada yo en la oración. ¿Okay? Segunda persona, cuando estoy hablando con alguien o me estoy refiriendo a otras personas, como yo estoy hablando con ustedes. Ustedes son mi segunda persona en este momento. You, ustedes, el plural de you, ¿verdad? You. Tenemos dos segundas personas que son you, singular, y you. No, y you, plural. Hey. You, plural. Escuchen aquí. Bye. Esto es donde nos hemos confundido mucho tiempo y aquí vamos a aclararlo. La tercera persona tiene tercera persona plural y tiene tercera persona singular. Solo la tercera persona singular es la que sigue estas reglas que ya les mencioné. La tercera persona plural es they, porque son ellos, ¿verdad? Tercera persona es alguien que está fuera, alguien que no estoy mencionando, o sea, no está hablando conmigo ni soy yo. Es alguien extra, ¿verdad? Ella, él, ellos. Entonces, tercera persona singular serían... ellos. Sí. Singular, el, singular, de... singular. Él, ella. She, it. Ok. Él, ella, si estuviéramos en clase de español y como estamos en clase de inglés es... he, she, and it. He, she, it. Ok. Ahora, ¿cuál es la tercera persona plural? They. They, ahí es correcto. La tercera persona del plural es they, ellos y ellas. ¿Ok?
Porque they significa ya ellos, ellas o juntos, ellos y ellas. They no tiene género, como nuestro, en el español que sí tiene género, ¿verdad? Ellas y ellos, they no tiene género. ¿Ok? Se comprende. Para que cuando me vayan a decir, teacher, pero es que es la primera persona, second person, y así ya entienden. Primera persona, ¿cuáles eran? I we. Segunda persona. She, it, he. Segunda. You. Tercera persona singular. He, she, it. Tercera persona plural. They. Es correct. ¿Preguntas? Nope. Teacher. Dígame, Judy. Cuando vamos a usar la tercera persona plural, que es they, entonces ahí también tenemos que cambiar el verbo, ¿verdad? No. Ok. Solo es con la tercera persona singular. No lo cambiamos ahí. Solo es con he, she, it. Por eso solo tercera persona singular. Okay. Thank you. Teacher, no. Porfa, primera persona, I will, ¿verdad? Segunda persona, you. Tercera persona, plural, they, ¿verdad? Plural, they. Singular. Espéreme. They y singular. Singular. He, she, it. It, she, it. Excelente. Okay. Just like that. Very good. Good job. Okay, ahora vamos a hacer esto together. Vamos aquí, ayúdenme. So, la primera, vamos a ver dónde está el error. So, aquí el primer error es que dice go. Y como estamos hablando de he, es he goes, ¿verdad? So, he goes to bed early, to bed very early. La number two, mándenmela al chat. ¿Cuál sería la number two correcta? A ver, los leo. Solo la number two, no me las manden todas. No. Cuando les diga two es two. Cuando les diga three es three. Solo manden number two correcta. Me la mandan solo a mí, para que no la manden en general a todos. Elijan ahí inglés corporativo. Que la están mandando para todos. Ok, ¿cuál es el error en la number two, Sara? Creo que es el auxiliar, does. ¿Cuál tendría que ser? ¿Cómo se leería la question entonces? Do they live in Canada? Excelente. Thank you very much, Sara. Number three. Ahora mándenme, ya vi, aquí pocas personas me mandaron la respuesta number two. Ahora mándenme number three. Quiero ver ahí en el chat, number three. Ya vamos por number three. Ahora, el verbo to be también es el presente simple. Quería aclararles eso. El verbo to be también es presente simple, pero el verbo to be solo es ser y estar. Pero también es presente simple. Por ejemplo, I am a teacher. Esa es una oración verdadera. Es un presente simple. Pero ahí hay lugares donde no se puede utilizar el verbo to be, porque si hay otro verbo, ¿para qué voy a utilizar el verbo to be? Si es presente simple. No estoy hablando del pasado perfecto, no estoy hablando del presente continuo. Luz Angélica, correcto. Solo Luz Angélica me la ha mandado. Magdaleno, también venga y cocine dinero para mí. Se lo corrigió, creo. El corrector, qué valor. Yeah. Pero venga, no hay problema. Yo le invito a mi casa que cocine dinero. Si puede, venga. Ok. Excelente. A ver, pocas personas lo han mandado. Pero las que lo han mandado, todas están correctos. Yes, ya me fijé.
No se me duerma. Hello. Venga de nuevo al planeta. Hello. It's me. Ok, so la primera persona que lo mandó correcto fue Luz Angélica. Ayúdenos, Luz. ¿Cuál es el error? ¿Por qué? Porque no estamos hablando, estamos a, bueno. Porque el verbo principal, ¿cuál es? Solo eso, dígame. Ah, porque, ajá. No, no, porque ajá no, dígame. No. Cook. ¿Cook es qué? Cocinar. ¿Pero es el verbo principal de la oración, sí o no? Sí. Correcto, entonces el am está de más. Excelente, thank you, Luz. Very good. Vamos con la number four. Ok, quiero ver ahí a todos mandando el number four. Estamos en la number four. No me estén mandando las 10, la no. Number four. Mándenme la oración. Okay. Creo que Concepción sí encontró el error ya. Yes. Pero la oración completa. Very good, Concepción. Very good. Magdalena, solo le hace falta el signo de interrogación. Aquí veo algunos errores. Bien. No hay problema, que para eso estamos. Ah, varios errores. No hay problema. Que para eso estoy aquí. Y es importante ver dónde están los errores, ¿verdad? Muy bien, Magdalena. Okay, you're ready? Okay, Concepción, díganos cuál es el error, Concepción. En la número 4 dice AR y no podría decir el. Están ellos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tú. Tú, correcto. Porque mi auxiliar para las preguntas es. Tú. Correcto. So, do they. Correcto, le hago la oración completa. Do they have a meeting every week? Correct. Excelente, Concepción. So aquí vi que muchas personas me lo mandaron solo con el they have a meeting every week, pero el auxiliar para preguntar es do. Así como para negar es don't, el auxiliar para preguntar es do. Do they have a meeting every week? Are está de más tanto como en la tercera. Ok, so do they have a meeting every week? Do they have a meeting every week? Vamos con las 5, manden al chat. Ahora ya estamos con la number 5. Sí, está fácil. ¿Copiaron la regla que les enseñé? Está easy. Correcto, José Arnoldo, José, I mean, Luz Angélica, José Arnoldo y Luz Angélica, very good. Magdalena, good job. Uy, Mario, me le falta una letrita, mire ahí. También Carla, me le falta una letrita, mire. C.
Sara, me le agregó una letrita de más. Y Tomasa es en lugar de A es O. En lugar de esa letra A es una letter O. Ok, sigo esperando. Algunas personas no me están mandando respuestas. A es O. Chitos. Ok. Ok, so voy a preguntarle a José. José, ¿cuál es el error? Que tiene don't, que don't. Es para primera persona. ¿Y tiene que ser? Doesn't. Doesn't. ¿Cómo quedaría la oración completa entonces? She doesn't like tennis. Excellent, good job. Vamos entonces con la number six. Let's go with number six. Algunas personas no me están mandando las respuestas. Number six. Teacher, lo que pasa es que... Lo que pasa es que ayude. Hola. Lo que pasa es que cuando estoy escribiendo la respuesta me saca y cuando regreso ya se me ha borrado. Ah. Estoy teniendo ese problema. El internet. Ok, bueno. Entonces ya no alcanzo a contestar la que usted estaba preguntando, no, que ya van en otra. Vaya copiando lo que va contestando. Mándela cuando llegue, okay. Mándela. Para que por lo menos quede ahí registro. Yo okay, mando una respuesta. Ok, teacher. Ok, so miren, aquí en la number six está un poco tricky. Teacher. Ajá. Mario Sergio, excelente. Teacher, what is the translate for the number six? What is the? Translate. Translation. A translation. Ok, ¿cuál sería la traducción para eso? ¿John tiene suficiente dinero? ¿O tiene John suficiente dinero? Enough es suficiente. Enough. Ok. Muy bien, Mario. Muy buena respuesta. Does John Muy bien, Sara, correcto. Does John Ok, Mario, ayúdenmelo los compañeros. ¿Cuál es el error en la number six? Has. Has. ¿Por qué es un error has? Porque entiendo que es pasado. No, has es tercera persona, de hecho. Es tercera. Okay. Pero ¿por qué ya no tengo que agregar otra tercera persona ahí? Porque ya está en auxiliar. Entonces, ¿el verbo quedaría? Have. Su forma base. Entonces, dígame la oración completa. Does John have enough money? Enough money. Thank you, Mario. Vamos con la number seven. A ver, mándenme la seven. Esa está fácil. Come on, la number seven está súper fácil. Recuerden que esta práctica les ayuda a ustedes más que a mí. Excelente, Reina. Excelente, José. Good job. Magdalena, very good.
Carla Patricia, solo que al final como que se me le fue la letra ahí, ¿verdad? Andar. Answer. Ok. Ya había un error ahí. He didn't know answer. ¿Cómo? Reina, ayúdeme. ¿Cuál es el error acá? No está conjugado el verbo. Sería como sea en tercera. Es tercera persona, tiene que agregársele la S. Yeah. Léame la oración entonces. He knows the answer. The answer or the answer? The answer, sorry. Yes. Pero bien, muy bien. Thank you very much, Reina. Yes, y muy bien la respuesta, bien ahí. Bien, ¿cómo es? Técnica, porque no está conjugado el verbo. He knows the answer, yes. Vamos con la número 8. Y la número 9, en lo que yo paso asistencia. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melar Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here, teacher. Okay. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok, vamos a ver entonces. En la number 8, el error es Robert, ayúdeme. Carla Patricia. ¿Cuál es el error, Carla Patricia? Robert plays. Aquí, ¿qué está de más aquí? La E. Solo es plays. Entonces la oración queda. Robert plays baseball on the weekend. Correcto. Ahora vamos a preguntarle a la 9. Bueno, la 9 le voy a ayudar yo. They has. ¿Creen que es correcto el verbo has? No. Tendría have. Que ser have, correcto. Do they usually drive in to work? ¿Cuál sería el error aquí? Driving. Tendría que ser drive. El verbo en su forma base, drive. Eso es correcto. Drive. Very good, guys. So, vamos a seguir practicando este tema y por el momento me voy a quedar con Beatriz. Los demás pueden pasar el fin de semana y nos vemos on Monday. Practiquen siempre y recuerden que tienen que ir trabajando en la plataforma siempre, right? Bye-bye. I will see you on Monday. Bye. Have a good weekend. Bye. Have a good weekend. Bye. Good night. Bye-bye. Bye. Una pregunta, teacher. Dígame, Sara. Y ahora no va a revisar todos los viernes. ¿Cuándo va a revisar? Ya vamos a hablar de eso porque como ahora se va a cortar en la semana, se va a estar cortando el miércoles, entonces los miércoles voy a estar revisando. Ah, bye. Okay. Perfecto. Gracias. Excellent. Very good.
bye, 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 bye. Beatriz, hoy sí nos quedamos solitas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, teacher, gracias a Dios. ¿Qué tal el baby? Pues bien, se acaba de dormir. Ay, ya le dejó entonces un ratito para usted. Sí, porque ya me tocó desconectarme prácticamente. Yeah, me imagino, por, o sea, el bebé es la prioridad. Sí, está pequeño, la verdad. ¿Cuánto tiene? El viernes cumplió un año. Pero ya casi cumplió el año. Bueno, ¿ya camina? No, todavía no. ¿Ya hace pininos? Sí, camina, da unos sus cuatro pasitos, pero se sienta. Se ¿Y es miedo. El primero? El primero. Dicen que después de que empiezan a caminar, no hay quien los detenga. Así dicen. Dicen que ahí empieza el momento más ajetreado. Ajá, porque por lo menos usted ahorita lo pone en un lugar y por lo menos le pone una bardita y ya sabe que ahí va a estar, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, eso es cierto. ¿Cómo se llama el baby? Elian Josué. Elian. Elian, con M. Elian. Uh-huh. Elian. Ok, me gusta el nombre. Good name. Gracias. Excelente. Bueno, Beatriz, ¿qué preguntas tiene para mí con respecto a las clases? Vaya, teacher, quería que me explicara un poco mejor lo de la primera, segunda y tercera persona. Uh-huh. Y la de los verbos que no termino de entender cuando se le agrega S, I, E, S. Ok. O solo la S. Ok, bien. Vamos a empezar con lo que es primera, segunda y tercera persona. So, primera persona soy yo. Como I, me, right? I. Ajá. Uh-huh. Cuando digo I, así como usted dice I, usted es su primera persona, ¿verdad? Esa es la primera persona singular, I. Ahora, la primera persona plural es donde yo también estoy incluida, pero no solo estoy yo, sino que hay más gente. ¿Qué es el pronombre? A ver. El we. Correcto, we. Porque en we yo estoy incluida, ¿verdad? Me, me y otra gente. Nosotros, right? Sí. Siempre donde yo estoy incluida es primera persona. Segunda persona son aquellos con quienes yo estoy hablando. Tú, usted o ustedes, ¿verdad? So I'm talking to you, you. La segunda persona a quien me dirijo. You. Esa es la segunda persona. You. Y you, claro que se puede entender. Ya le decía, como tú, como usted, como ustedes, como vos. ¿Ok? Y el mismo you es plural. También. Exacto. Uh-huh. You es para ustedes también. Mm. En inglés no hay diferencia de eso, solo en Spanish. Ajá. Pero solo es you, ¿verdad? Porque your es igual. Su. Sí, your es su, sí. Eso es correcto. Ajá. Bien. Ahora, la tercera persona plural, que es la que no se conjuga diferente, sino que va como todos los demás, es they, que significa ellos, ellas, ¿verdad? Y ellos y ellas. Uh-huh. They. Esa es la tercera persona plural. Ahora, donde se aplican todas aquellas reglas diferentes, es con la tercera persona singular, que es he, she, it, ¿verdad? He, she, it. Con la tercera no. persona singular es donde hablamos de todas las otras cosas. Él, ella y eso, ¿verdad? Ahora. Ajá. Solo en el singular. En Ajá. la tercera persona singular solamente, solo en ese se pone en práctica las reglas de los verbos. Correcto. Solo en la tercera persona singular cambia el verbo en el presente simple. Porque ahorita estamos hablando del presente simple. ¿Okay? Uh-huh. ¿Para qué utilizábamos el presente simple? Para, como para decir las cosas que hago como rutina. Ajá, ¿y qué más? ¿Rutinas sí? Solo de eso me acuerdo. Rutinas y verdades, cosas que son reales. Ah, rutinas y verdades. Yes.
como yo decir I live in Usulután. Vale. Eso no es una rutina, ¿verdad? Es una realidad. Es una verdad. Ajá. Correcto. Vale. Ahora, las reglas que utilizamos para la tercera persona, como les presentaba, son estas. ¿Ok? Las reglas de la tercera persona es que a la mayoría de los verbos se les agrega S, ¿verdad? Work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks. Se les agrega S. Esa es la regla general. La siguiente es que los que terminan en double S, SH, CH, X, la letra O, o IS, a esos ya no solo se les agrega S, se les agrega IS. So, for example, watch, que es ver, watch, se convierte en watches. He watches Netflix. He watches the movie. She watches the game, for example. Ahora, las dos reglas que se complementan son las últimas. Si un verbo termina en consonante y a la parte de la consonante va la Y, o sea, consonante en Y, la Y se cambia por una I y se agrega ES. Entonces, study quedaría studies, right? Cry quedaría cries. Solo si la que está antes de la Y es una vowel, como en este caso una vocal, una vowel, entonces solo en ese caso agrego S. Si no es consonante, solo agrego S. ¿Yes? Esa última, pero no terminé de entender esa última. Si lleva vocal y termina en Y, solo voy a agregar S. Ahí solo le voy a agregar S, sí. Pero si termina en Y y antes de la Y es consonante, voy a agregar IES. Correcto, y la Y desaparece. Ajá, ya lo entendí. ¿Sí me entendió ahí? Sí, sí, entendí. Es que esas dos últimas partes me confundía. Pero ahora ya le agarró. Ajá, sí, ahorita ya lo entendí. Excelente. Entonces, ¿resolví sus dudas, Beatriz? Sí, sí, teacher. Excelente. Gracias. Bien. Entonces, nos quedamos ahí y nos vemos on Monday. Ok, teacher. Que pase un buen fin de semana con Eliam. Gracias, teacher. Igual. Okay. Un feliz fin de semana. Bye, bye. Good weekend. Bye. Bye.